Bendiga. Hoy es miércoles 5 eh, de mayo. 4 de, de mayo. mayo del año 2022. <laughs> sí. Ahí están los números de, de la fecha de hoy. Miércoles 4 de mayo del 2022. Somos la Confraternidad de Líderes, Obreros y Pastores Evangélicos en México. Tenemos nuestra sede aquí en Tecamac y estamos transmitiendo en esta mañana desde Tecamac eh, por las instalaciones de Radio Voz y todas sus plataformas. Agradecemos. Eh, que nos presten sus instalaciones. Agradecemos a los técnicos que están ahí en, en, en los controles. Gracias, que Dios les bendiga. ¿Y el pastor Héctor Palestino también forma parte de esta confraternidad? Muchas buenos días a todos los que nos están escuchando a través de estas plataformas. Yo soy el pastor Héctor Palestino, como ya lo dijo el pastor Julio Sánchez. Estamos pastoreando la iglesia los hijos de Dios aquí en Ozumbilla. Mi teléfono es 5528-409778. Y estamos a una cuadra para abajo de Copla. Ok. Mucho, bueno, muy gol, buenos días a todos. Ahí. Amén. Bueno, estamos, eh, eh, transmitimos todos los miércoles por estas instalaciones Radio Voz. Y vuelvo a repetir, agradecemos que eh, nos presten sus instalaciones a la confraternidad. Y cada miércoles escucha usted a, a diferentes pastores. Eh, y damos gracias a Dios porque cada vez somos más los que nos involucramos en, este, en esta tarea de difundir el evangelio. Por eh, por los medios de comunicación medios masivos de comunicación y gracias a dios por estas eh, estos hermanos que han que dios les ha hecho sentir verdad que inviertan en, en, en equipo que inviertan en instalaciones y que inviertan en, en permisos también porque creo yo que hay que dar algo. Eh, bien, eh, estuvimos hablando acerca de, de varios aspectos en el libro de uh -huh. Hechos. El libro de Hechos eh, nos narra eh, todo lo que sucedió en la iglesia cristiana evangélica de la primera década, después de que el Señor Jesús asciende a los cielos, ¿verdad? Así es. Eh, eh, todo lo que sucede. Y vamos al capítulo 15 en esta mañana. El capítulo 15, de hecho, nos habla del primer concilio de, de los cristianos, de los apóstoles. Que estaban en diferentes lugares y tuvieron que venir a Jerusalén, eh, porque como la iglesia comenzó uh -huh. a, cre a crecer, vemos en capítulos anteriores que se establecen diáconos Exacto. para servicio. Pero también comienza, sigue creciendo la iglesia, eh, se extiende y por ahí algunas personas, algunos recién convertidos, comienzan a querer mezclar algunas enseñanzas que ya traían uh -huh, eh, de diferentes eh, corrientes. Y las quieren comenzar a, 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 a establecer como normas dentro de la iglesia y por eso es que se da este primer concilio uh -huh. en Jerusalén. Y bueno, vamos a ver eh, a qué acuerdo llegan los apóstoles y los líderes de la iglesia que en ese tiempo se reunieron. Así es. Eh, pastor, ¿me puede ayudar con algunos versículos sí. en la lectura, por favor? Dice así en Hechos 15, versículo 1 en adelante. Lo podemos leer hasta el 4, si quiere, Pastor. Adelante. <laughs> Dice: Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por fenicia y samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gangoso a todos los hermanos y llegados a jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que dios había hecho con ellos bien vemos que yo, que que los eh, pablo y bernabé estaban en, en antioquía de Así. siria ajá y dice el versículo dos verdad tuvieron una discusión no. Eh, eh, no pequeña uh -huh. con gente que estaba tratando de meter eh, eh, ciertas enseñanzas y resulta hermano que eh, la primera iglesia tenía que dejar el judaísmo, ¿verdad? Exacto, tenía sí. que dejar esos ritos, tenía que dejar esos esa ley porque con el señor jesús no podía coincidir la ley y la gracia y, y la gracia entonces pero algunos recién convertidos se aferraban al rito de moisés que es la ah, circuncisión así eh, es. esta solamente se puede hacer en el varón verdad y, y había que cortar el prepucio y ellos decían si no lo siguen haciendo no van a poder ser salvos así es contrario a lo que el señor jesús había predicado y había enseñado no había pasado mucho tiempo así es y ya estaban con este tipo de pleitos doctrinales Exacto. regresando a, a un judaísmo que el señor ya había había eh, sancionado que ya lo había eh, desechado, uh -huh. que ya lo había exhibido públicamente, ¿verdad? Así es. Y bueno, Pablo y Bernabé tienen una discusión y se, dispusen, se, se disponen a subir a Jerusalén porque Así ahí estaban es. los otros apóstoles otros. Y, y había que llevar este asunto a, pues, con a, los a la mesa con todos los líderes, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, para empezar, este, estos ritos de Moisés, como ejemplo, como la circuncisión, se, se dice en la Biblia que a Jesucristo los judíos tenían, a los ocho días de nacido, tenían que llevar a los niños a cortarles el prepucio, ¿verdad? El prepucio que quitarlo era un pacto con Dios que hacían. Entonces, eh, estaban alegando esta situación de que si no hacían estos ritos de mosaicos, pues no, no podían ser salvos, ¿verdad? Y recordemos que somos salvos por qué? Por, por gracia, gracia del Señor. Así. Y entonces eran unas doctrinas... Que estaban haciendo al principio de, esta, de estas fechas Después de que llegó el Espíritu Santo a Pentecostés No tenía mucho tiempo Empezaban a discutir ya con todo esto Y pues creo que es una parte muy importante, pastor Porque son cosas bien Unos eran judaizantes Otros eran judio-cristianos Y Dios le estaba hablando a los gentiles ¿Para qué? Pues para traerlos al reino Y les imponían todas estas cosas Querían imponer Querían imponer Ajá. ese tipo de... De ritos y de tradiciones mosaicas que ya habían sido hechas a un lado. Y, y ni siquiera eran judíos, porque dice uh -huh. aquí en el versículo 3 la que Maya. Bernabé y Pablo, ¿verdad? Uh -huh. Habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. De todo lo que iban haciendo. O sea, ellos. Los celebraban. gentiles convirtiéndose a, a Cristo. Amén porque Ajá. ellos platicaban les platicaban de todas las maravillas que habían hecho con cristo todos los milagros prodigios sanidades que habían hecho y eso les gustaba pero estos judaizantes este fariseos eran los que querían meter otra vez esa esta cómo se llama esas doctrinas para que pudieran ser aceptados en la, en la en, con los judíos eh, eh, bueno y lo peor es que afirma no si ustedes no se no siguen si, no se siguen circuncidando en el versículo uno dice Ajá. si no se siguen circuncidando conforme al rito de moisés no podéis ser salvos ¿Sí? y ¿Qué eso... doctrina tan, tan errática er -errada, ¿no? errada porque pues, la salvación es por por medio de la gracia de nuestro señor jesucristo y ellos mismos hasta el final de este de unos versículos de aquí hablan este pablo que eh, perdón este Pedro que pues eso no no importaba si se hacían claro. los ritos o no, la salvación era para todos, ¿no? en Juan uno once y 12 dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas al que le recibió y que vivió en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios hijo de Dios. Entonces, o, todo el que acepte a Cristo y todo el que sea salvo por la gracia, pues él va a alcanzar una salvación, ¿verdad? Sí, me, me llama la atención hace pocos días acabo de escuchar de una mujer ya de edad, Ajá. y que, bueno, se fue a estudiar ahora con los judíos otra vez. Ajá, ¿no? Y, y ella dice: No, es que no me van a confundir, yo estoy segura en qué creído, no me van a confundir. Esperemos que no la confundan, ¿verdad? Hermano, pero hemos hablado en otras ocasiones de que mismos pastores que ya llevan pastoreando más de diez. Años se vuelven judaizantes, o sea, vuelven a la ley, vuelven a todo ese tipo de. Re... Nosotros no somos judíos, nosotros somos injertados en las ramas del olivo. El Señor Jesucristo es el, el árbol del olivo, los judíos son las ramas originales, y nosotros somos injertados en el mismo árbol, pero ya como, como cristianos, hijos de Dios, por eso le repetí la cita. De que si a los suyos vino, no, pero nosotros sí, el que acepte a Cristo y cree en Él va a ser salvo. Sí, lo, lo, los judíos te, tenían su promesa por medio de, de del pacto que Dios hizo con Moisés. Así es. Y, y el sello de, de ese pacto fue la circuncisión. Exacto. ¿No? Y, y, y por, por ese derramamiento de sangre, porque al final de cuentas hay derramamiento de sangre. Así es. Pero bueno, eh, eh, en la última cena el Señor dice: Esta es la copa del nuevo pacto. Ajá. ¿No? Y dice uno de los profetas en el Antiguo Testamento, el Señor advierte, yo voy a hacer un nuevo pacto con, con ellos. Así es. ¿no? ¿Por qué? Porque el primer pacto no era perfecto. Exacto. El primer pacto no lo podían cumplir, pero a través de Jesucristo viene el nuevo pacto en la Última Cena y dice, esta es la copa del nuevo pacto y todos los que bebamos de ella estamos en el nuevo pacto. Así, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Así es. Y esas, y... esas doctrinas le estaban enseñando en estos lugares a, la, a todos los gentiles y les ponían esa carga tremenda de que tenían que hacerse la circuncisión, participar de los rituales y hacer tantas cosas que pues los abrumaban, ¿verdad? Así es. Eh, bueno, el versículo cuatro nos dice que llegan a Jerusalén y los uh -huh. reciben la iglesia y los apóstoles, ¿verdad? Y, y, los ancianos. y, y dan, dan testimonio de cómo, cómo el Señor había usado sus vidas para, para que los gentiles... Ajá. fueran, eh, recibieran el Evangelio. Y, y fíjese, tal, bueno, sí, adelante. Mm, pastor. Perdón, sí. Este, los gentiles, pues era, no era una religión o, o una situación que se llevara bien con los judíos, ¿verdad? Cada quien tenía sus planes, sus propósitos, sus tradiciones, etc. Pero como el, el, el Evangelio también fue predicado para ellos por medio de Pablo y, y, y Pedro. Entonces este, era mucha carga que les ponían a ellos. De por sí se querían añadir a la iglesia y les ponían esta situación. Querían judaizarlos, ¿no? Ah, exacto. Eh, muchos se convirtieron a Cristo, pero querían seguir con su judaísmo. Ah, o sea, y no lo hacían. Hay una, hay una parte bien importante aquí que yo veo: que el acercarse a Cristo es por amor y porque le nace, no que por imposición. Y a eso es lo que querían hacer estos judaizantes, que querían imponer hace estos rituales sin que ni supieran ni conocieran qué estaban haciendo los gentiles y meterse a sus tradiciones sin que Jesucristo le había dicho que todo era por gracia y por amor. Que lo siguieras de corazón, ¿verdad? Así decir? es. Eh, eh, vemos aquí en el versículo 6, ¿verdad? Que, Ajá. bueno, en el 5 habla de quiénes eran estos personajes que estaban tratando de, de que los nuevos cristianos practicaran ritos judíos. Así Algunos es. de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Híjole, entonces ahí es donde quieren imponer, ¿no? Ya toda la ley, de, de, pero ya di, Jesucristo había abolido todo eso. Eh, me recuerda nuevamente, ¿verdad? Hace Ajá. días pasados, semanas pasadas, eh, recordamos nuevamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así es. La Semana Mayor, la Semana Santa, como coloquialmente se, se conoce. Y viene a mi mente las palabras que el Señor Jesús dijo estando en la cruz: Consumado es. Así es. ¿No? consumado es. Estas palabras tienen un significado muy profundo. Sí. Estas palabras vienen a, a, a decir, ¿sabes que Ya no se puede hacer nada más. Ya, ya, no se puede... ya está hecho. Ya, 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 está ya hecho. se consume todo lo que se tenía que hacer, ya se hizo. Y el que quiera tomarlo, pues tómelo. Y el que no, siga con todo esto. Eh, eh, cuando leemos esto, por ejemplo, del capítulo 15 de Hechos, vemos como los fariseos, ¿verdad? Porque sí. era una secta. Sí. Eh, viene y, y trata de minimizar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es cierto que el ser humano no puede vivir desordenadamente. Tiene, tiene que haber orden. Hay principios, hay leyes, hay reglamentos, Exacto. hay estatutos, hay decretos. Eh, eh, bueno, el hombre no puede vivir desordenadamente. Pero cuando se trata de la salvación, eh, la Biblia es muy clara y el Señor Jesús fue muy claro. Ya todo está hecho. Ya está abolido. Esto, ahora, esto, por gracia soy salvo, ¿sí o no? Así es. Es como los frutos del espíritu, pastor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Sí, Entonces, es. esto es lo que sale Y el del Espíritu corazón. Santo lo da a quien él quiere. Y también se lo dio a los apóstoles, se lo dio a los sí. gentiles, y aquí lo dice más adelantito. Cuando el Señor Jesús está en la cruz y, y, y dice, consumado es uno de los evangelios, dice, y el velo del templo se rasgó. Sí, se rasgó, ¿para qué? Para quitar ya es, todos estos argumentos, y tener una dirección, una, una comunicación directa con Dios. Medio dicen, de la oración. dicen algunos teólogos que ese velo, ¿verdad? Uh -huh. Que estaba entre el lugar santo y el lugar uh -huh. santísimo, no no tenía puerta. Si no, nada más era el velo. Que estaba estaba de, de, de arriba a abajo, estaba sostenido, estaba como estirado. Y el sumo sacerdote que entraba, tenía que entrar sí eh, 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 acostado y con, con cascabeles para Ajá. que lo lleven o, o sea se, se tenía que humillar literalmente sí. verdad tenía que, que postrarse por el piso traspasar al, al lugar santísimo porque no ese velo no tenía puerta, lo, lo, las puertas tenían velos Así es. Eh, para que la gente pudiera hacerlas a un lado y poder entrar, pero cuando se hablaba del lugar santo y lugar santísimo, no había tal, sí, sino sí. que había que tenía pasar que por debajo. Ah, exacto. 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 Entonces, cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se cerrar. Y si vemos los materiales con que estaba hecho, estaban he, estaba hecho de manera que nada pudiera romperlo, nada natural pudiera romperlo. ¿Cómo? Luego más era lo que dividía del lugar santísimo al lugar al santo, ¿no? Y, y, y el pasar a ir eh, era una cosa tremenda, Pastor, porque tenías que estar en santidad y tenías ¿Sí? que. Re, ibas a recibir palabra y todo, y si no, muerto. Bien, entonces, eh, versículo 6. Y Ajá. se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Cuál asunto? Estos, esto del judaísmo. Ajá. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió. Que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Está hablando okay. de Nicodemo. Así es. ¿no? Está hablando de. De, de, eh, de Nicodemo cuando lo, lo, lo. Perdón, no. Está hablando de. Uh, uh, um, Dice: varones hermanos, vosotros sabéis, como sí. ya hace algún tiempo Cornelio. que Dios escogió. Ajá, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ahí está. La así es. Eh, para los gentiles. Pedro está hablando cuando Cornelio lo manda a traer, Ajá, ¿no? Sí, exacto. Eh, cuando Pedro tiene la visión ahí en, 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 en el en, en el, el cielo, techo el de y, los cuadrúpedos. Así es. Por eso Pedro dice: a, a mí el señor dice, eh, Dios. Escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra Ajá. del evangelio y creyesen. Y ahí está todo lo que sucedió en la casa de Cornelio. Dice que todavía Pedro estaba hablando cuando el Espíritu Santo descendió y comenzaron a hablar en lenguas. Así es. Y, y no estaban circuncidados. Y no estaban circuncidados. <laughs> es la gran. que aquí lo que es el problema, ¿no? De que si están circuncidados y que eso, si no. Pero si Dios ya los está mandando y dice que los gentiles oyesen por mi boca. La palabra del Evangelio y creyesen. O sea que el, el Evangelio y la salvación es gratuita para los gentiles. ¿Qué se necesita entonces para para que esto suceda en la vida de una persona? Dice el versículo 8. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea que entonces judíos <laughs> y gentiles reciben del Espíritu Santo lo mismo. ¿no? La misma salvación. por por, yo, eso, por eso dice la misma escritura. Un, solo, un, un mismo Dios, un Ajá. mismo espíritu, un mismo bautismo, ¿no? Y una misma fe. Una misma fe. Así es. Eh, versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Sí, entonces aquí hablamos de algo bien importante, pastor, que es por medio del corazón, de lo que emana el corazón, por de eso, lo que sale. Por eso el mismo apóstol Pablo, bueno, aquí está hablando Pedro, Ajá. pero el mismo apóstol Pablo, que, que, que forma parte de este, de este suceso o de este evento, escribe después. Es que ya no hay ni judío ni, ni griego. Ni griego ni genio. Ya no hay esclavo ni libre. libre. Exacto. Ya todos somos uno para el Señor. Porque el Evangelio fue dado vía para todos en general. Así para es. el que lo quiera tomar. Dice que pues Dios no quiere que uno se pierda, quiere que todos se salven, ¿verdad? Pero muchos serán llamados y pocos los escogidos. Es. Eh, hermano varón, eh, hermana mujer que nos estás escuchando, si, si tú eres el encargado de la enseñanza... En algún grupo o en, en alguna congregación eres el pastor, eres el maestro de la escuela dominical. Tienes que tener cuidado porque no podemos minimizar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Exacto. Como ejemplo ahorita, al pastor, ¿qué pasaría si yo me vuelvo al judaísmo o a la ley? Bueno, más adelante vamos a ver. <laughs> más adelante vamos sí, ¿no? a ver eso. Okay. Seguimos leyendo, ¿verdad? Versículo Ahora, diez. Diez. Ayúdeme. Ah, perdón, era el nueve, ¿no? No, diez. Diez. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nuestro, ni nosotros hemos podido llevar? Tremendo, ¿eh? O sea, si se quieren sí, sí. meter en chaleco de once varas, pastor, que Así ni han es. cumplido la ley, ni lo han hecho ellos, ni sus padres, y quieren imponérselo a otro. Antes los sacrificios se los hacían por el pecado, ¿sí o no? Así yo, yo pecaba y pues llevaba expiación dos palominos, un becerro o algo, y ya. Pero ahora, ahora eso ya se abolió. El arrepentimiento es lo que trae la salvación. Me arrepiento. Ya no necesito llevar al... Bueno, para empezar ya ni hay ni templos de sacrificio ni para expiar esos palominos es. ni nada. Ahora tenemos que hacerlo como... For... Se rasga el velo y tenemos un acceso directo a la oración con el Padre y nos podemos arrepentir y creer en el nombre de Jesús por gracia, por amor. Hablando del sacrificio, recordemos que ya el Señor ya lo hizo en la cruz del Calvario. Así es. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Cristo es llevado a la cruz del Calvario y bueno. Por eso él expresa consumado es. Así es, consuma todo ya, lo que ya es se hace consumó el, el, el sacrificio perfecto. Ajá. Ya en Cristo, ya ese sacrificio que se tenía que hacer, eh, eh, viene a ser perfecto. Luego entonces ya no es necesario seguir sacrificando, sí. ¿no? Y qué <laughs> yo te vuelvo a lo mismo, pastor. Dice, el yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, no han podido cumplir la ley. Pero quieren que otros, o sea, manifestaron, si ya se abolió eso y ya estamos salvos por la gracia, pues vamos a seguir lo que decía Pedro, más adelantito lo vamos a ver. Pero Pedro estaba predicando en las gentiles que ya no era necesarios todos estos rituales. Por eso la carta a los hebreos habla de ese sumo sacerdote. Así es. Un, el sacrificio una sola vez y para siempre, ya no. Ya nada más. Ya no, ya bueno, no bueno, se requiere. Por Así eso es. los judíos no, no aceptan el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Precisamente por eso. ¿Por qué? Porque a través del Nuevo Testamento nosotros los gentiles Así encontramos eh, la gracia de Jesucristo, ¿verdad?, cumpliendo lo que Dios quería que se, que se cumpliera para el perdón de pecados. Y ahora, aquí vemos que ya no es por obligación, sino que te tiene que nacer del corazón, alabar y glorificar a y hacer lo que Él dice por amor a Cristo, por el sacrificio que hizo en la cruz, no porque ella eh, te impusieron la ley, te tienes que. Ellos se basaban en el. En quitarles este, la circuncisión y todos esos rituales que dije, ya cumpliéndolo, pero no lo entendían y lo hacían por amor, como es la salvación por gracia. Por eso Pedro dice en el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Exacto. O sea, judíos y, y, gen y, y gentiles. Y, y gentiles. Unos llevando la ley según ellos, y nosotros por gracia sois salvos simplemente por creer y por la fe que tenemos en Jesucristo. Y de ver de lo que hizo, el, como decía que aquí, iban y se gloriaban porque predicaban todas las enseñanzas, todos los milagros, prodigios. Entonces eso era más real que estar leyendo las escrituras. O sea, es bueno leer las escrituras, pero Jesucristo mismo estuvo con ellos, viviendo los milagros. Y pues lo que aprendieron, ¿verdad? Doce, pastor, por favor. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas <coughs> habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Fíjese, esas eran las maravillas que más bien le estaban diciendo, miren, ya no sean de esta forma, ya llegó otra forma, volvió todo eso, hay esta forma. Hay, hay, Jesucristo es, vino a hacer milagros, prodigios, señales por medio del Espíritu Santo, está con Él. Entonces, este es otro camino nuevo, pero que, que lleva a la salvación. Cuando el Espíritu Santo se derrama en el día del Pentecostés, Pedro Ajá. se levanta ¿verdad? y dice: Estos es. no están ebrios. Acuérdense de la profecía que dio la, el, el profeta Joel. Ajá. ¿no? Sí, claro. y, y, y después de aquellos días derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Así es. ¿No? Y, y Bernabé, bueno, Pedro hasta aquí viene y dice, ¿saben qué? Este, acuérdense y viene Bernabé y entonces da testimonio y dice, ¿es que no hay diferencia? Pues ya no hay diferencia porque el Espíritu se derramó, se derramó en apóstoles, en judíos, en gentiles y no tenía la circuncisión y llevaba ningún rito de ellos que decían mosaico. Al contrario, el Espíritu Santo se derramó para toda carne. ¿Cuál es la garantía? de que la iglesia cristiana hoy en día es acepta delante de Dios. ¿Cuál es la garantía? Ese sello del Espíritu Santo. Así es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que estaba prometido desde el Antiguo Testamento, ahora se manifiesta a través de la iglesia de Jesucristo. Uh -huh. Si los judíos quieren alguna garantía, ahí está el Espíritu Santo. Así es. Que si bien se, de, no se mueven ellos y se derramen ellos también no no dudo que no lo hagan así es, pero también sobre nosotros lo ha hecho así es. y eso que pues no somos no estamos bajo la ley verdad no, Entonces, no descendemos de moisés pero el evangelio fue para todos para, para el que quiera eh, hermano oyente oiga no, no 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 te no te desgastes buscando tu origen en alguna de las doce tribus, porque ese es no. uno de los problemas que <laughs> sí. encontramos hoy en día. Eh, de aquellos que quieren judaizarse, ¿verdad? Que no miras es que si tu apellido es Sánchez y termina con Z, que no sé qué, que no sé cuál, porque ya lo he escuchado, eres de alguna. No, 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 espérame. ¿Y si yo soy palestino, hermano? Pues usted es del Antiguo Testamento, hermano. <laughs> bueno. De la tribu de. Sí. Eh, entonces, eh, no, 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 te, no te desgastes la, la vida. ¿Verdad? Eh, buscando tu, tu origen. Por eso en, en el apóstol Pablo también dice, ¿verdad? Debemos dejar de lado esas Exacto. genealogías y esas eh, fábulas que no nos van a llevar a nada. A nada. Ahora, por medio de la fe somos salvos. Y el que acepte a Cristo como Señor y Salvador será salvo el que lo confiese. ¿Estamos de acuerdo? Ya sí. cambiaron todas las reglas. Ahora, por gracia, somos salvos en el nombre. Gracias a Dios. El Señor. Espíritu Santo no es exclusivo de la iglesia. ¿eh? Exacto. No es exclusivo de la iglesia. Yo en lo personal creo que también se mueve sobre los judíos. Sí, claro, por el pueblo de Dios, sí. Pero aquellos convertidos a Cristo. Así es. Bien, vamos a un a una, sí. un corte. Uh, un corte y regresamos, gracias. La televisión es muy grande, pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza. Aquí podrás encontrar la mejor programación, como películas. Series, música, documentales y noticias de último momento. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. ser, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Alimentate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa Escucha música, lee y juega con tus hijos Para más información visita coronavirus.gov.mx Y quédate en casa Gobierno de México a mucha piedra Pues no siento nada Nada no, más no se me olvidan las cosas Porque no, obstante, no me gusta el No me gusta La vez me quiero morir Me quiero morir Creo en Dios, sí Mucho le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Esta época nos ha mostrado que, como buenos mexicanos, de una u otra manera, pero salimos adelante. Que improvisamos. Como sea, el chiste es seguirle. Que aún guardando distancia, seguimos bien unidos. Porque tu negocio no se detiene, hoy lo más seguro es cobrar con Cody desde tu celular. Así, nos cuidamos y apoyamos como buenos mexicanos. Cody, desarrollado por el Banco de México. ¡Sentenciado! ¡Termina el partido! ¡Victoria a los Noggers! Mientras tu sueño siempre está en tu mente y luches por ella, pase lo que pase y las cosas se logran siempre. Le doy un buen ejemplo a mi familia. Obviamente el mantenerme activo haciendo un deporte es importante. Los campeones 2020. Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte. Contra las adicciones, juntos por la paz. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. No, 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 no. Nada es como antes. Me extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende. Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos. 55-52-12-12. Secretaría de Salud. La televisión es muy grande, pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza. Aquí podrás encontrar la mejor programación, como películas. Oh Series, música, documentales y noticias de último momento. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Empezamos a nuestra transmisión por Radio Voz, estamos hablando de Hechos capítulo 15 y estamos viendo el primer concilio en Jerusalén. Eh, vemos que todo esto se originó porque los, los primeros cristianos eh, se les quería imponer, a los primeros cristianos se les quería imponer que fueran circuncidados como los judíos. Pero bueno, eh, ya vemos que Pedro da su discurso y dice. Dice, no, no es necesario que se circunciden para que el Espíritu Santo se derrame sobre ellos. Así es. Acuérdense lo que, se, lo que sucedió. Yo fui el, el, el que fui a, a predicarle primero a los gentiles y el Espíritu Santo se derramó sobre Así ellos. Es. Después Bernabé dice, sí es cierto, nosotros hemos predicado, ¿eh? dice Bernabé Ajá. y Pablo, nosotros también le hemos predicado a los gentiles y no es necesario que estén circuncidados para que el Espíritu Santo se derrame sobre ellos. Versículo 13, pastor, por favor. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha co contado cómo Dios vistió por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con estos... Concuerdan las palabras de los Ajá. profetas, como está escrito. Bien, dice que ya somos pueblo de Dios también, Amén. ¿no? así es. Bien, versículo 16 ¿qué, ¿qué es lo que se escribió a través de los profetas? Después de esto Ajá. volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, Ajá. y prepararé y repararé prepararé sus ruinas, sus y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Oh, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea que entonces. Ya los profetas ya lo habían anunciado. Ya. Restablecer el tabernáculo es volver a que todos, gentiles, judíos y de todos, acepten a Cristo como Señor y Salvador. O sea que nosotros, cuando venimos al camino de Dios, cuando venimos al conocimiento de, de Cristo, es. estamos participando, estamos participando de, de esta reedificación del tabernáculo Así de David. Es. Exactamente, para que todos alcancemos la salvación por medio de la gracia. Que es en sí. Cristo Jesús. Solamente no hay otro camino. Juan 14, seis habla que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al padre si no es por Jesús. Así que nazcan ahorita descendientes de, de Abraham, descendientes de Jacob, de Isaac. Si no Sus... aceptan a Cristo y no se alinean a la a la, a la gracia, pues no pueden ser salvos. Y, y Pedro lo retoma y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Así la es. cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. Así porque es. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Dice otra palabra que a Jesucristo le fue dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Todo para que él haga como él quiera. Y si tú no aceptas a Cristo como Señor y Salvador, pues no podemos accesar, no tendremos derecho a la salvación ni podremos accesar. Hace rato el pastor mencionaba un sello del Espíritu Santo, ese sello te lo dan cuando aceptas a Cristo ya sea verbalmente o por medio de las aguas del bautismo, ¿verdad? Así. Es la marca que te da el Señor para que tú puedas ser salvo. Así es que no te equivoques metiéndote en tradiciones judaizantes. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios que ya este podemos aceptar a Cristo verbalmente y con eso somos salvos. Como dice la palabra y lo vuelvo a repetir, a los suyos vino y los suyos no. Lo recibieron. lo recibieron más el que lo recibió y creyó en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios amén Así es. o sea que si tú crees y confiesas a Cristo con tu boca vas a ser salvo seguimos leyendo versículo 19. por lo cual yo juzgo está está hablando ya este eh, uh, 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 uh. Pedro. Jacobo versículo trece no, ya está hablando Jacobo eh, recuerden Ajá. por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios no los inquieten Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de aguado y de sangre. Así es. Cuatro cosas que deben imperar en la, en la iglesia hoy en día. Así es. Cuatro cosas de las cuales debemos guardarnos hoy en día. Cuatro cosas que se deben cuidar es, hoy en día dentro de la iglesia, por indicación apostólica. Ahora, aquí. Pudiera venir la controversia. Es que esto no lo marcó el Señor Jesús. Es que esto no lo indicó el Señor Jesús. Pastor, por favor, ¿qué dice Efesios 2:20? Efesios. Efesios 2:20. Permítame tantito. Efesios 2:20. Dice así: Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la pr principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Amén. Esa es la manera en que la iglesia hoy en día tiene que edificarse. Así es. Cristo como la piedra fundamental, tanto el cimiento como el ángulo. Uh -huh. eh, los apóstoles, los profetas, no podemos dejar de lado a los profetas, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Eh, hay quien cree que ya en, en, el, en este tiempo no es tiempo de profetas. Bueno, si ya es una cuestión doctrinal. Pero de, habla de los apóstoles. Ajá. Uh -huh. Y aquí los apóstoles en Hechos capítulo 15 van a dictar doctrina, están dictando pues sí es. doctrina de lo que la iglesia debe debe hacer Exacto. o no debe hacer, cómo se debe de guiar. Ajá. Dice dice Santiago, ¿verdad? Dice Jacobo, hay que escribirle a los gentiles Ajá. que se guarden de cuatro cosas, Ajá. de los ídolos, de la fornicación. O sea, quita, que, perdón, Ajá. quita tus ídolos, quita tus imágenes, quita tus estampitas, ya exactamente. O sea, ya, ya, ya no son cosa de veneración, ya no se puede venerar. Eso es idolatría. Fornicación. Es. Aquel que está viviendo en unión libre debe debe venir delante de Dios y unir su vida. En el nombre del Señor Jesús. Y hacer las cosas correctamente como Él. Ya él no podemos vivir como antes, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Ajá. Y, y yo pues... les, tantito antes de que les siga pasó, yo sí quiero exhortar a todas las parejas que están viviendo en fornicación, que hagan las cosas bien. Siendo cristianos, hay muchas personas que están viviendo, que ya han dejado a sus esposos o a sus esposas y están viviendo una vida de... De fornicación y de pecado, porque no, están, no han sido divorciados, siguen viviendo unos con otros, etcétera Y eso está mal ante los ojos de Dios. Si, si hay una persona que, que no ha unido su vida delante de Dios, está viviendo en fornicación. Así es. Ahora, no debe dejar la iglesia, eso es cierto. No Así debe es. dejar la iglesia, no lo podemos correr de la claro. iglesia, pero tampoco puede presidir en la iglesia porque está en fornicación. Exacto. ¿Qué ministra entonces? no? ¿Qué ministra? Exactamente. Y, y, y déjeme decirle, eh, eh, hermano pastor que nos estás escuchando: si tú tienes líderes que no han unido su vida delante de Dios, están en fornicación, por lo tanto no podrían ser líderes. Exacto. Ya sea que estén, que fueron casados o no, o que no, es, no tengan pareja, pero estén viviendo una vida sexual, que estén viviendo sin casarse. Así es, porque también hay hermanos viudos que están de novios con alguna hermana viuda. Ajá, también. Conozco varios casos. Y no se han querido casar. Exacto. No han querido hacer. Y entonces cada que se unen... Y llevan cinco años de novios. Están pecando. Entonces, sí, sí, sí. Ahí hay fornicación. También hay que abstenerse de ahogado. Esos animales ahogados no, no los podemos comer porque ahí está la sangre. Así y es. la sangre es la vida del animal. Nosotros, a nosotros se nos está prohibiendo la sangre. También como eso de que todos que comen tacos de moronga, eso es comer <laughs> sangre, ¿sí o no? o hacer rituales de Nosotros consangre. cuando vamos al tianguis qué comemos? <laughs> Barbacoa, hermano. Exactamente, nada, de, nada de moronga porque está sí, prohibido. Porque está prohibida la sangre y todo ese tipo de cosas que dice que el grado más alto de del de satanismo es el vampirismo. ¿Qué es el vampirismo? Pues comer sangre. Hay, hay muchas sectas rituales satánicas que es se dedican a hacer este tipo y, y, de cosas. Y veamos cómo, cómo es bien marcado, ¿no? Lo que, lo que Dios dice, mira, esto no es bueno, esto no lo hagas. Así El es. satanismo dice, no, esto es lo que hay que hacer. Sí. O sea, contrario, siempre. Dándole la, contra, la vuelta. ¿no? La eh, división. Así es. Okay. Sigo leyendo el 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas, Ajá. donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Amén. Esta carta aplica para nosotros también. A todos los gentiles, habla a, en general. De aplica todos. para nosotros también uh -huh. hoy en día. Se dirigió a aquellos lugares porque era donde se había conocido del evangelio. Oh, pero sí. hoy. Esta carta también es para nosotros. Versículo 24 en adelante, pastor. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Sila, los cuales también de la palabra os harán saber lo mismo. ¿A sigo? Sí. Hijo? Porque ha parecido sí. bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de los africados a los ídolos de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, eh, si os hoy guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hasta ahí. Uh -huh. Bien. Los fueron a confortar, pastor. Sí, sí, no, no imponer cargas Exacto. a la iglesia. Eh, mire, imagínense ya que es un gran este, privilegio que... El Evangelio haya sido a los gentiles y que lo acepten por gracia. Ahora no, ahora si quieres, pum, cargas y más. Cosas para bueno, imperir. se refiere a la carga de la ley. Sí, de la ley, ¿no? exactamente. De, de la ley, porque... Del, eso del, de la circuncisión y de todos los ritos mosaicos que estamos hablando. Ahora, ya leímos Efesios 2.20 que dice que debemos fundamentarnos en la doctrina de Jesucristo Así y de los es. apóstoles. Las cartas apostólicas nos dan muchas enseñanzas. Exacto. Ajá. Nos dan muchas enseñanzas como, como el caso de la ofrenda, Ajá. como el caso de, de la visitación, como el caso de dar, como el caso de, de visitar de visitar a los, a los presos, como el caso de los del, hospitales, de orar entonces. unos por otros, de ungir a los no. enfermos, o sea, las cartas apostólicas hermanos, así tienen es. ese ese principio, ese origen, o ese propósito, de que la iglesia sea, eh, se establezca sobre estos principios, así es, no se esto no se puede ver como una imposición ni como reglamento, no, no no. cuando habla de que ya no le debemos imponer nada, se refiere a la, a la a ley, anti, a la ley del antiguo testamento del antiguo Ajá. testamento, sí, se desecha la ley, pero no, puede, vuelvo a repetir, no podemos vivir desordenadamente, sí, claro no, pero tenemos que vivir con principios que marca el Nuevo Testamento también, de amarnos los frutos del Espíritu y etcétera. El Señor Jesús dijo, por los frutos vas a conocer a la persona. Exacto, que te conduzca con tu testimonio, que tú lleves, que ames a tu... En dos mandamientos se encierra todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu alma, mente y cuerpo y espíritu y de igual manera a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si llevamos esos dos mandamientos... Pues estamos haciendo las cosas bien. Ok, ahora, dice el versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con la abundancia de palabra. Fíjense bien, estamos hablando de dos ministerios aquí: Así es. del profético y del apostólico. Ajá. Ajá. Yo sé que hoy en día hay iglesias que dicen: bueno, profetas ya no hay y apóstoles tampoco. No voy a entrar a discutir eso. Así es. No, no, no quiero entrar en. En Dios, Dios ha usado a esos grupos claro. y Dios ha usado a esos pastores y se los ha respaldado pero quiero hablarle a aquellos que, que creen en estos ministerios ahora yo creo en estos ministerios y, y lo digo por lo que voy a decir por lo que voy a leer Apocalipsis 2, 1 y 2 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto Así es. yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Híjole, qué tremendas palabras. Así es. O sea, hay apóstoles que, que, que creen ser apóstoles, pero no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay gente que se dice ser apóstol Así y es. son mentirosos. Sí, sí. ¿Y qué creen? Que como ya estamos en los últimos tiempos, este, esta farsa de apóstoles está creciendo. Ajá. Uh -huh. Así es. Y yo creo que todos conocemos a alguno. Yo creo que sí. Sí, yo conozco a varios apóstoles, sí. Eh, bueno, dicen... no, no, pero yo me refiero a estos apóstoles Ajá. que son falsos. Sí, 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 que se dicen ser apóstoles y no, lo son, sí, no, y no los, son. los han hallado mentirosos. ¿sí, Así no? es. Fíjense hermanos, eh, yo creo que este programa lo escuchan líderes, lo escuchan pastores y líderes de diferentes congregaciones. Y déjame decirte a ti, hermano líder, que estás escuchando esta transmisión. Cuando tú te encuentres a un apóstol y ese apóstol te incite a dejar tu iglesia, Así te incite a rebelarte contra tu pastor, dile: Apártate de mí, Satanás. O que no se conduzcan como realmente lo que dicen ser apóstoles o el señor jesús los frutos los conocen. El Señor Jesús le dijo un día a Pedro, bueno, al uh -huh. espíritu que estaba en Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás. Así es también porque le estaba diciendo que dejara la obra, ¿va? su, Ajá, su, no, su no vayas a Jerusalén. Sí, no, que no, no. pases, pasa. De, no, no, porque no, te como... van a matar, no vayas. Así que le dice el Señor Jesús, apártate de mí, Satanás, sí. porque eres contrario al plan de Dios. Exacto. Y mire hermano, la división no está en el plan de Dios. La rebeldía es un principio satánico. Mire hermano, ahora hemos visto eh, en muchas iglesias cómo personas empiezan a persuadir a la gente hablando de mal del pastor para que se vayan de la iglesia. Todo eso van a tener una consecuencia. Es decir, si ay da de que él que haga caer a uno de estos pequeñitos, porque más le valdría amarrarse una piedra de molino en la cabeza y aventarse al, al agua, al mar, ¿verdad? Yo quiero regresar al, al, al tema de los apóstoles falsos. Uh -huh. Hay apóstoles, o que se dicen ser apóstoles, y van engañando pastores. Exacto. Y dicen, no, 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 es que yo, yo tengo un mayor rango que tú en los ministerios. Ajá. ¿verdad? Y lo convencen con la Biblia, entre comillas, ¿ah? Así interpretada a su manera, lo convencen con la Biblia. De que, debe de que se revele contra su, su, contra su autoridad. No, no, pues es lo que le digo es un principio satánico de división y de estar hablando. Comienzan con preguntas como estas. A ver, tu pastor, tu, tu líder habla en lenguas. Eh, no lo he escuchado. Y tu líder eh, ora y hay liberación de demonios. Eh, no lo he visto. Y tu líder este eh, es. eh, eh, no, 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 ah, ora y los enfermos sanan. Es que no lo sé. Y entonces aunque aunque no lo sepan verdad de Ajá. ellos y, y, y Dios lo haya usado al pastor en alguno de estos ministerios Así es. verdad entonces comienzan a poner en tela de duda a la autoridad pastoral exacto los hacen dudar los hacen y dudar y, y es donde ahí empieza el problema y luego dicen es que yo sí es que Dios me ha dado a mí todos esos dones. Y tú debes de seguir a un apóstol que tenga todos esos dones. Ajá. Y ahí es donde ya les mete la confusión como ellos. Pero aquí les está diciendo que Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. O sea, les tienes que hacer entender. La división la no proviene de Dios. No. no la rebeldía no. Es, un, es, un, es principio. un principio satánico. Exactamente. Entonces, todas las personas que están causando división o que están en contra de evangelio. Separación. Eh, eh, tienen que tener mucho cuidado dice la palabra pastor que por sus frutos los conoceréis, si ves a un apóstol, a un pastor, a lo que está metiendo a unidad y que está creciendo la iglesia y que está haciendo las cosas conforme a la sana doctrina pues adelante, son frutos que está dando bien bueno, aquí volvemos a lo mismo, dice y los has probado y no son sí, yo he escuchado a algunos apóstoles quiero omitir los nombres que hablan de unidad ajá pero por atrás se están dividiendo a las iglesias. Así es. Hay apóstoles que llegan a las iglesias y se llevan a la gente con más dinero. Sí. ¿No? no. No. Es que Dios me está revelando que tú vas a ser un un hombre de Dios, un hombre de Dios poderoso en la palabra. Manipulando. ¿no? Manipulando. D dice dice el Señor que no usemos el nombre de Dios en vano. Dice no uses mi nombre en vano. Así Dios no es. ha dicho nada. Sí no Dios no ha dicho nada y, y ellos ya hablan en el nombre de Dios, es que Dios me revela, así dios me es. dijo y así Dios es. te dice en esta tarde y son mentirosos así es o sea todo lo usan las artimañas de Satanás para sacar provecho así es y hay que tener mucho cuidado ver su testimonio, ver de dónde vienen cómo se comportan, cómo se manejan. Porque por sus frutos los conoceréis. Dice y me ha tocado palabra. ver cómo se pelean por, por el micrófono ahí arriba, ¿eh? Sí, también. <laughs> me ha tocado ver cómo se pelean. Pero no los, para los apóstoles. No, no, desde luego que no. Para empezar a hacer rencillas y C claro, se, se pelean porque quieren en el figurar, quieren estar ahí, quieren estar arriba y entonces cuidado, ¿eh? Cuidado porque sí. esos apóstoles, para mí, como dice la escritura, son falsos. Así es. Son falsos apóstoles. Y tenemos que tener mucho cuidado. Mucho Exactamente. Cuidado. La doctrina apostólica establecida en el canon bíblico Ajá. es de, de, de tomarse en cuenta, de considerarse y de practicarlo. Así es. Pero cuidado con los apóstoles de este siglo, porque si el Señor está cerca, entonces dice que muchos van a ser confundidos. Así es. Y va a usar, Satanás va a usar aún a algunos que se, se dicen ser apóstoles y no lo son. Ya lo está advirtiendo en la carta a, a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Así es. Ten cuidado. Ten cuidado, hermano, hermana líder. Hermano, hermano que tienes eh, recursos. Ten cuidado. Tú sométete a la autoridad de tu pastor. Así es. No dejes que te engañe el enemigo. Por eso mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lee, prepárate, instruyete, congrégate y ve los frutos de las personas. Hermano pastor que tienes a tu autoridad, no lo dejes, no te separes, no te vayas, Así porque es. mira, esos apóstoles que se dicen ser y no lo son, están siendo un instrumento en, en, en las manos de Satanás para, para separarte de tu autoridad, para llevarte lejos, vas a ser como el hijo pródigo. Así es. Yo con lo mismo, pastor, cuando veas a una persona que está haciendo lo correcto, pues los frutos van a hablar más que mil palabras, ¿no? Su testimonio, y, sus hechos. Y quiero terminar la idea. Ajá. Porque eh, cuando, cuando un apóstol o un pseudoapóstol lleva a un pastor a dejar su, a, a que se separe de su autoridad, le, le deja entrever todas sus deficiencias. Uh -huh. Pero yo te pregunto en esta tarde, cuando, cuando un joven viene a ti como pastor, y te dice. Es que en mi casa hay pocos recursos. Es que no tenemos auto. Es que no puedo ir a la escuela porque mis padres no me pueden dar eh, lo suficiente. Tú no le dices al hijo, pues cámbiate y búscate otros padres. Exacto. ¿Cómo Bú qué? Búscate otro papá que sí tenga dinero. No, claro que búscate no. Búscate otra mamá que sí pueda estar contigo todos los días, que no salga a trabajar búscate o búscate otro esposo que sí te dé lo suficiente o que te dé eh, para todos tus gustos no no le decimos a la esposa que deje al esposo porque tiene pocos recursos o, Exacto, o no tiene no, todo no, no, no. Lo, para lo que ella quiere sino es que estar ahí por amor y fidelidad exactamente y es lo mismo que sucede cuando hablamos de, de, de pastores, cuando hablamos de iglesias, cuando hablamos de congregaciones, no dejes tu iglesia, no dejes a tu pastor solamente porque un pseudoapóstol vino y te dijo vámonos porque conmigo vas a estar mejor. Claro que sí es. Y eso eso está muy mal porque pues están dividiendo a la iglesia, al pueblo de Dios y están confundiendo a la gente y eso tiene un precio pastor. El señor le, le reclamó muchas veces al pueblo de Israel y le dijo: Te has prostituido. Exactamente. Te has ido con cualquier hombre que viene y te habla al oído. Así es, así. No hay y, otra, no hay y, otra. Y fíjense, duda. hermanos, si estamos hablando de los últimos tiempos, tenemos que tener cuidado con esto. Así Amén. Es. Pastor, para terminar. Este, pues yo les exhorto que sigamos leyendo la Biblia, pues somos Clopem, una confraternidad de pastores líderes y obreros evangélicos en México. Si usted no se está congregando y no está yendo, pues busque. Aquí están la, los teléfonos en cabina o en nuestros teléfonos para que pueda ver una iglesia que le acomode donde esté cerca y se prepare por favor contra todas estas asichanzas que estamos viviendo todos los días por sus frutos los conoceréis otra otra enseñanza perdón hermanos somos pastores y no podemos dejar pasar <laughs> los cinco minutos del pastor <laughs> sí otra enseñanza este acaba de decir el pastor busca una iglesia cerca Así pero déjame decirte una cosa hermano hermano hermana que te cambias de domicilio y vas y buscas una iglesia yo he escuchado, porque siempre platicamos con la gente cuando viene por primera vez, y dicen: Es que andamos buscando una iglesia. Así es. Que nos guste. Sí, híjole. Es que ya fui a visitar tres iglesias y no me gustó. Sí, sí, sí. Si no es de que le guste. Hermano, si Dios te ha llevado a una iglesia, tal vez tenga un propósito para tu vida. Así es. No busques la iglesia que te guste, busca la iglesia que Dios quiere para ti. Y, y andan buscando la iglesia perfecta, donde. Si hagan las cosas como ellos quieren, pues ni la encuentren porque la van a echar a perder. Dios. Bueno, <laughs> yo no. Aunque te ponga el señor. Pues eh, somos la Confraternidad de Líderes, Obreros y Pastores Evangélicos en México. Nuestra sede está aquí en Tecamac. Y le invitamos, hermano, para que nos escuche todos los miércoles de 11 a 12. Somos diferentes pastores y damos gracias a Dios por haber podido estar con ustedes en esta mañana. ¿Su teléfono, pastor, cuál es? Mi teléfono es el tres ochenta, Soy Julio Sánchez de las Iglesias Cristianas Tierra Prometida, aquí en el Estado de México y en Veracruz todavía. Amén. Yo soy el pastor Héctor Palestino. Estamos evangelizando y predicando. De la palabra en los zumbis y en la Iglesia de los Hijos de Dios. Y mi teléfono es 55 28 40 97 78. Que Dios los bendiga a todos y ámense unos a otros como el Señor Jesús lo hizo Cualquier información sobre la confraternidad, por favor, hermano, escríbame. Eh, Dios me permite ser el presidente actualmente Así de es. esta confraternidad. Y seguimos adelante en el nombre del Señor. Dios les bendiga. Que Dios los bendiga.